Buenas tardes. No sé quién está en Secretaría Académica. Si quiere pasarme el host, así ya los libero. Muy bien. Bueno, no sé quién es, pero muchas gracias. Ya empiezo a presentarme y bueno, más o menos a dar lo que va a ser el panorama de lo que va a ser la cursada cuatrimestral. Esta es la cursada de Filosofía del Derecho, cuyo titular es el doctor Horacio Salvador. Mi nombre es José Luis Allende. Yo soy el adjunto del doctor Salvador. La cátedra se compone por nosotros dos. Es la única comisión que tenemos y vamos a dar los días miércoles de 18:30 a 20. Conforme lo dispuesto por las autoridades de la facultad, en principio este cuatrimestre se desarrollará íntegramente de manera virtual, así que nosotros vamos a tener dos vías de comunicación. Por un lado, las clases que vamos a desarrollar a través de esta plataforma de Zoom. En principio, las reuniones van a ser recurrentes. Esto significa que ustedes van a acceder con el mismo link todas las clases. Y por otro lado tenemos la plataforma virtual. Yo les envié un correo electrónico a través de la plataforma virtual a cada uno de ustedes para que ya vayan familiarizándose con los contenidos de la cursada, del aula virtual. Por una parte, ustedes van a tener contenidos básicos digitalizados. Y comunes, digamos, a la asignatura en esta plataforma. De acuerdo a las unidades, ustedes van a ir recorriendo de una forma muy, muy sencilla cada una de las unidades con la bibliografía básica que se tiene. Esta bibliografía básica les va a servir como forma de orientación a dónde o hacia dónde están enfocados algunos de los temas de esta asignatura. Sin perjuicio de ello, el programa de estudio y examen que comúnmente ustedes tienen y que esta materia también lo tiene, muchas veces es un poquito más amplio de lo que la bibliografía pueda llegar a abordar. Dicho esto, obviamente que cada uno de ustedes siéntase en la completa y absoluta libertad de poder consultar otras fuentes bibliográficas. Estas son las publicadas en la plataforma modo de recomendación, no es ninguna imposición, esta cátedra no tiene una bibliografía obligatoria, si se quiere, como se dice tradicionalmente, sino que ustedes pueden, al ser una asignatura que tiene por principio estudiar ideas o filósofos, al menos esa es la idea de la asignatura, y no instituciones o institutos, por más de que, digamos, vamos a atravesar distintas verdades filosóficas, generalmente se analizan de acuerdo a distintos filósofos, ¿no? Así que, obviamente, la bibliografía que ustedes quieran utilizar va a ser más que bienvenida. Antes que nada, les
quisiera ya plantear que el esfuerzo de cada uno de ustedes es muy receptuado, es muy bienvenido. Espero que a mitad del cuatrimestre, ya hacia el final del cuatrimestre, esté la misma cantidad de gente que hoy en el aula. Dicho esto, le debo aclarar que nosotros, por una estructura de lo que es la idea nuestra, de lo que es dar clases en la facultad, no tomamos asistencia, por ende, en principio, son libres, digamos, de asistir o no a las clases. Generalmente nosotros tomamos como una buena señal, digamos, si ustedes asisten a la mayor cantidad de clases posibles, porque se nota el interés que ha despertado en ustedes la materia. Y quizás es una forma de que nosotros nos demos por satisfechos o contentos en cuanto a que los contenidos les han sido divertidos y les han sido útiles. Tengan en cuenta que es una asignatura que, de acuerdo a la forma en la cual se dé, puede ser muy pesada y muy aburrida o puede ser llevadera. Nosotros tratamos de entrarnos hacia la segunda forma. Con esto, ¿qué quiero decir? Nosotros hemos tenido experiencias anteriores, años anteriores. Yo estoy con el doctor Salvador en filosofía desde el año 2007, así que imagínense que con 14 años de tránsito de aulas, tanto virtuales como presenciales, hemos asistido a tener, desde tener 15 alumnos, pasando por 50 a 200, a tener 5. Ese no es el problema ni la principal preocupación nuestra, sino la principal preocupación nuestra de que ustedes lleguen a interesarse por la asignatura. Y en esa inteligencia nosotros planteamos a lo largo de los años distintas estrategias, conforme fueron cambiando, digamos, las cohortes, si se quiere, y las costumbres de cada uno de los alumnos. Y también nosotros, imagínense, empecé a dar clases, yo tengo 39 años, casi 40, empecé a dar clases con 25 años aproximadamente, y bueno, no es la misma clase de una persona que pueda dar a los 25 años que a los 40, ¿no? También las experiencias de vida, la forma en la que uno da la clase, la experiencia en sí, ¿no? Hace que muchas veces sea para mejor y otras no. Bueno, eso lo juzgarán ustedes al final del cuatrimestre y se verán satisfechos o no con la forma en la que se abordó la asignatura. Pero les vuelvo a repetir, hemos ido cambiando metodologías. Este cuatrimestre incluso vamos a articular otra metodología, no se asusten. La metodología que vamos a cambiar es en cuanto al dictado de las clases, en el sentido de que no va a ser tanto una charla catedrática mía o del doctor Salvador al frente de la computadora, sería este el caso, y exclusiva así durante 1 hora y media, sino que quizás vamos a dejar un poco más de apertura para que ustedes puedan opinar o reflexionar acerca de los avatares de cada una de las clases y de los temas que nosotros tratemos. En cuanto a los temas que nosotros tratamos, ustedes van a observar en la plataforma que hay un programa. Bueno, ese programa, descártenlo. Se los digo desde ya. Descártenlo, déjenlo a un costado. No se guíen por el programa, esta materia traten de entenderla como algo, como un páramo, digamos, dentro de lo que es la facultad, en la cual ustedes tienen que ir bolilla 1.1, derechos reales, punto 2, posesión, punto 3, dominio. Bueno, eso olvídense. Acá no se va a seguir punto por punto el programa, sino que vamos a ir yendo y viniendo con los temas, atravesando la filosofía desde la antigüedad hasta la modernidad, porque la idea nuestra es generar interés en la cursada. Si nosotros quisiéramos dar Aristóteles, Platón, Sócrates, Kant de memoria, en principio sí estaríamos en condiciones de hacerlo, pero a ustedes no les quedaría nada en claro, ¿no? Siempre se discute y se piensa acerca de qué es la filosofía, ¿no? Y la filosofía es la capacidad de sorpresa, la capacidad de sorprenderse que tiene cada uno y la capacidad de dudar y de repreguntar y de discutir y de plantear distintas posiciones acerca de un mismo tema. La filosofía es la pregunta eterna. Los temas filosóficos no tienen respuesta. Ustedes díganme
si la discusión entre Yering y Savigny por la posesión que viene desde hace 300 años no tiene respuesta. Sí la tiene. Es una u otra. El dominio es uno solo. Los derechos reales, digo derechos reales porque creo que están cursando esa materia. Si no la cursaron, discúlpenme, concepto de contrato será. Y el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es uno solo. No hay 10 posiciones de los contratos de compraventa. Bueno, Sofía es todo lo contrario. Como es una materia tan flexible y que se amolda tanto a, de acuerdo a la posición, el momento histórico, el contexto sociológico en el cual nosotros nos encontremos, los vemos atravesados por distintas realidades que van a ir cambiando y se van a ir modificando conforme vayan pasando los tiempos. Desde la filosofía de la antigüedad, en donde se resaltaba la idea del concepto del ser humano, pasando a la filosofía del medioevo, en la cual el ser humano era poco menos que un fiel servil esclavo de la divinidad. Volviendo al iluminismo, pasando por la filosofía moderna y el posmodernismo, que tanto predijo lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Con esta exacerbación de la autonomía, ese criterio de libertad y el concepto de libertad modificado, bueno, y tantas otras situaciones que nosotros vamos viviendo durante el resto de la cursada, ustedes la pueden analizar de acuerdo al momento histórico en el cual se encuentren. Por eso filosofía del derecho, en realidad es filosofía en general, que es lo que nosotros tratamos de impartir, aplicada obviamente a la ciencia jurídica. Pero no es solo filosofía, sino que es sociología, es ciencias políticas, es bioética. Nosotros, ustedes son todos del plan, o al menos la mayoría, creo que hay algunos inscriptos del plan 88, creo que es el plan viejo, y luego está el plan 2018. La mayoría son del plan nuevo. Los que son del plan viejo tienen la posibilidad de cursar lo que nosotros damos en la facultad, que son los seminarios de bioética, que son distintos a filosofía. Es otra materia, ¿no? Acá la van a tener junta. Imagínense ustedes que nosotros damos o dábamos durante 15 años filosofía por un lado y seminarios por el otro, como otra materia, con otro contenido. Imagínense el desafío nuestro de tratar de comprimir todo y generarle interés en ustedes desde la filosofía y desde la bioética. Bueno, el interés que nosotros queremos desarrollarles y plantearles es la idea de constituir esta hora o esta hora y media que nosotros tenemos en una. En un momento de reflexión, en una desconexión, si se quiere, de lo que es la vida diaria facultativa y, si se quiere, también la realidad en la cual nosotros vivimos, más apoyados hoy en día en este aislamiento en el cual nosotros nos encontramos, no solamente material, sino aislamiento en todo sentido, digamos, y esta idea de la posibilidad de reflexionar puertas adentro. Y parar la pelota, ¿no? Dicho en términos futbolísticos, levantar la cabeza y mirar dónde estamos parados, ¿no? No se trata siempre de correr atrás de la pelota y patear la pelota para adelante, ¿no? Que eso es lo que en muchos casos ustedes están haciendo. Y en principio no lo juzgaría, no diría que está mal. Están en una carrera para ver quién termina antes la carrera. Valga la redundancia, la profesión, para poder luego pasar a otra etapa, va a generar el paso a otra etapa. Y bueno, en el devenir de todo esto, siempre es interesante estas materias que tienen una faz mucho más humanística, ¿no? Que pónganse cualquier materia codificada, por eso la filosofía no está codificada y la bioética mucho menos, porque lo que hace es tratar de reflexionar acerca de nosotros, ustedes y yo, de todos nosotros y del entorno en el cual nosotros nos manejamos. Por eso, siempre los temas están dados desde ese punto de vista, desde el ser humano. En la antigüedad se hablaba del hombre, obviamente, que en el último siglo pasado, la mujer afortunadamente ha recuperado ese terreno y ha obtenido ese reconocimiento por el cual hoy en día se habla del ser humano y no se habla del hombre. En la antigüedad ustedes van a los filósofos que hablaban del hombre. En el medioevo, bueno, ustedes saben cómo fue tratado el sexo femenino. Bueno, todo esto
dicho desde otro punto de vista, plantea la diferencia conceptual que existía acerca de una concepción de, en una determinada época y en otra. Cuando desde hasta hace no muy pocos años, por ejemplo, en términos de derecho a la salud, no consideramos a una persona obesa como enferma, ¿no? No se consideraba la obesidad como enfermedad. Hoy en día esto ha cambiado, ¿no? ¿Y por qué ha cambiado? Porque ha cambiado la costumbre, ¿no? Y la costumbre no es más que la ética. Y de eso vamos a hablar en filosofía, de los cambios éticos, de los cambios, de la, del cambio de la moral, o de la modificación de la moral, de acuerdo a la época en la cual nosotros nos encontremos. Pero siempre con ese hilo conductor, el ser humano como protagonista, para bien o para mal. Eso ténganlo en cuenta. Desde ese enfoque, mis clases son más orientadas hacia la práctica de la filosofía cotidiana, también las del doctor Salvador, pero quizás él, por ser el titular, se lleva la peor parte y tiene que darles la filosofía de la antigüedad, los filósofos, que no eran aburridos, ni mucho menos, pero él los da desde un punto de vista mucho más práctico. Eso ustedes lo van a poder apreciar de una mejor manera. Esta clase de apertura, disculpen por si me extiendo un poco, generalmente la da el titular. El titular por un problema familiar, hoy no pudo asistir y me pidió a mí que la dé. La he dado muchas veces, pero siempre me gusta a mí que el titular sea la primera cara que ustedes vean a estos efectos por un imponderable familiar, él no pudo asistir. Eso se los quiero aclarar, la próxima clase ya se va a integrar y van a comenzar a dialogar con él. La idea de la cátedra y desde el punto de vista de mis clases es plantear la filosofía desde la modernidad o desde lo cotidiano. Yo parto, si se quiere, lo que es mis clases de filosofía en dos interacciones importantes del ser humano con, entre los seres humanos o con el ambiente en general, que es una parte de derecho a la salud y otra parte de derecho ambiental. Esas son dos relaciones que ustedes van a encontrar muy cotidianas y muy renombradas en mis clases, ¿no? La idea, bueno, hoy en día, en el contexto en el cual estamos, gracias a un tema de derecho a la salud, como es básicamente la pandemia y el COVID-19, va a ser una de las principales aristas que nosotros toquemos. Pero ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el derecho a la salud con la filosofía? Bueno, ustedes lo van a ir viendo con el transcurso de las clases, cómo esa conexión entre este ser humano que filosofa y cuestiones que generan o que se generan dentro, digamos, de una determinada sociedad, van a ir interrelacionándose. Y vamos a caer en un momento en la bioética. Y la bioética es filosofía aplicada al humanismo. Y entonces ustedes van a decir, la relación entre la bioética y la filosofía y el derecho a la salud es la conceptualización del defender la concepción del ser humano. Esto que se habla en derechos humanos y garantías constitucionales, pero con un punto de vista mucho más concreto y sesgado en relación a el estudio normativo, si se quiere, de los derechos. En este caso, la visión en general va a ser esa, pero mucho más orientada, si quiere, hacia postulados de metodología y de filosofía aplicadas al campo de la actualidad. En este devenir de las clases, mi idea siempre es realizar con ustedes trabajos prácticos que refuercen la idea de interacción, ¿no? En épocas anteriores, los trabajos prácticos los hemos desarrollado como tarea dentro de la plataforma que ustedes la presentan en la misma plataforma. Este cuatrimestre vamos a cambiar esto y lo que vamos a hacer es agudizar uno de los elementos más importantes de la filosofía, que es básicamente el espíritu crítico. ¿Qué es el espíritu crítico? Es la capacidad que tiene cada uno de nosotros de poder reconocer o no una verdad o falsedad, plantear una posición concreta y básicamente sustentar esta posición que uno plantea, ¿no? Este va a ser un ejercicio que se va a ir desarrollando con el transcurso de las clases muy amenamente. No crean que
el arte del pensar va a ser algo engorroso y aburrido, pero además les va a servir la razón, el uso de la razón, que es uno de los elementos de la filosofía de toda la vida, el uso de la razón y la aplicación de la razón les va a servir no solamente para esta materia, sino para el resto de la carrera y para su vida. Pero la vida profesional, académica o del ámbito en el cual ustedes se quieran desarrollar. Porque un ser humano sin espíritu crítico carece del elemento intrínseco fundamental al cual hablaba Platón, ¿no? Ese elemento intrínseco, que es la crítica, es el alma. Platón lo planteaba desde un aspecto obviamente mucho más elevado y filosófico que yo, por eso era Platón, pero llevado a la realidad y al plano concreto de los hechos, si uno no tiene ese espíritu crítico, carece básicamente de esencia, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales que plantea la filosofía antigua, en Aristóteles principalmente, es la esencia, y Platón también lo plantea. Y la esencia, si no es el hecho de ser un ser humano crítico, ¿cuál es el objeto de este ser humano? ¿Que ande vagando por una sociedad hoy en día consumista, que tenga un objeto puro y exclusivo de autosatisfacción, ¿no? De lograr sus objetivos, pero por el solo hecho de lograrlos? No. Obviamente que de ese estudio nosotros vamos a llegar a concretar, ¿no?, uno de los principales, básicamente, principios de la filosofía aristotélica, que es la búsqueda de la felicidad, ¿no? El ser humano busca la felicidad. ¿Cómo logra esa felicidad? Bueno, entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a desandar el camino de las preguntas filosóficas. Pero esto se va a realizar, lo repito, muy ameno, no va a ser algo pesado, o al menos intentaré que no lo sea pesado, y los trabajos prácticos no los vamos a hacer como tarea, sino que cada uno se siente en la libertad, obviamente, de asistir o no a la clase, obviamente, lo vuelvo a repetir, no tomamos asistencia. Cada uno de ustedes, una vez terminado el tema, va a plantear una reflexión de 4 minutos, 5 minutos, cada uno de ustedes. Imagínense que somos muchos, no nos podemos extender mucho. Eso es interesante, a los efectos de que ustedes también practiquen para el final de la asignatura. Digamos, la final de la copa, por la copa es es la nota, ¿no? Ustedes parten de la base ya, si se quiere, esto no lo debería decir porque está grabado, pero bueno, lo voy a decir. Ustedes parten de la base de que están en el segundo tiempo y van ganando 1-0. No sé si me entiendo en términos futbolísticos, esto significa que parten de la fiducia, como dice el derecho comercial, de la confianza del docente, de quien suscribe y también del titular, hablo por él en su ausencia, de que están aprobados. O sea, partiendo de esa base y de esa comodidad, ustedes van a, y nosotros vamos a analizar la conducta de cada uno de ustedes, participar o no. Muchos de ustedes me dirán, el profe dijo que estoy aprobado, me voy a dedicar a no hacer nada el cuatrimestre, me voy a hacer la plancha y presentaré el trabajo final y adiós la materia. Bueno, esto ya es esto es la universidad. Nuestro objetivo no es introducirle los conocimientos cual Leonardo da Vinci o Miguel Ángel esculpían la piedra y a puro martillazo o el mármol creaban las obras maestras que hoy en día podemos disfrutar. Esto no va a ser así. Esto va a ser, si se quiere, una tarea fina que cada uno de ustedes va a tener que hacer. El ejercicio de introspección y el ejercicio crítico van a tener que hacer ustedes. Nosotros les podemos dar las herramientas básicas. Pero si ustedes no tienen esa voluntad, yo no voy a ir con un martillo y una pica a tratar de abrirles la cabeza para que les entren las ideas. Porque no funciona, o al menos nosotros entendemos que no funciona así la filosofía. La filosofía funciona con un espíritu crítico y con el ánimo de ustedes de autopreguntarse, de dudar, hasta de lo que dice el docente. También. Obviamente, en el marco del respeto mutuo que tenemos entre el docente y el alumno, cada uno puede disentir de las posiciones, puede argumentarlas y fundamentarlas.
De eso se trata la filosofía, de la pregunta y de la repregunta. No hay respuesta. Porque si hubiera respuesta, hay solución al problema. Entonces no hay filosofía. La filosofía es la pregunta eterna. Partiendo de esa base y de esa duda, es que ustedes van a deconstruir un espíritu crítico que ustedes lo tienen. Cada uno de ustedes, estoy seguro, que tiene un espíritu crítico. Cada uno de ustedes, estoy seguro, que tiene una opinión acerca de determinados temas que nosotros plantearemos. Cada uno de ustedes tiene una opinión formada, que puede mantenerse hasta el final del cuatrimestre igual, columna y hasta el resto de sus vidas, o cambiar. Esa es la capacidad que nosotros vamos a tratar de incentivar en ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan sentirse en libertad y cómodos de plantear estas posiciones. ¿Y qué mejor manera de reflexionar juntos? Entonces, la propuesta de este cuatrimestre es mucho más dinámica que los anteriores. Mi propuesta, y espero que ustedes me sigan, es que esos trabajos prácticos que antes eran pesados, anquilosados, realizados en un Word, en un PDF, y que luego el docente los leía, los evaluaba en un concepto teórico y demás, esto quede en el olvido y pasemos hacia la dinámica. A la dinámica de, si se quiere, de la reflexión de ustedes, de cada uno de los temas que planteemos. Para un mejor orden, lo que yo generalmente hago es, independientemente de que cada uno de ustedes va a tener un espacio, el que quiera lo va a utilizar y el que no quiera no, pero cada uno de ustedes va a tener un espacio en la cátedra para poder plantear reflexiones, opiniones al final de la clase, de cada una de las clases, por una cuestión de orden, más que nada, y por una cuestión, digamos, de que el Zoom y que los sistemas, estos videograbados, muchas veces nos pisamos y no se entiende la idea. La idea de la reflexión la vamos a dejar, esa reflexión que yo planteaba, digamos, de cada uno de ustedes, sobre los temas, la vamos a dejar para el final de cada uno de los temas, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decirles? A mí me gusta que ustedes ya igual tengan más o menos un cronograma de lo que nosotros vamos a hacer. En principio se estructuraría de esta manera. Puede cambiar, obviamente, con los avatares del desarrollo de la cursada, pero las primeras tres o cuatro clases mías hablaremos de derecho a la salud. Las próximas dos clases quizás son reservadas para los debates, que cada uno de ustedes está en libertad de asistir y de debatir. Y luego entraremos en la segunda parte de la cursada con derecho ambiental y por último, en las últimas clases, daremos algo de bioética y también el debate acerca de estos temas, ¿no? Una cuestión interesante que nosotros planteamos y que tratamos de llevar adelante desde la bioética y en la cátedra es la interdisciplinariedad. ¿Esto qué significa? Significa que muchas veces planteamos temas, pero siempre desde un punto de vista inherente a nuestra profesión, que es el jurídico, ¿no? Y quizás más intrínsecamente de lo filosófico. Entonces tratamos de romper eso con clases que den otros docentes de esta cátedra, de esta unidad académica. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que puede ser que tengan durante el cuatrimestre alguna clase. Generalmente nosotros tenemos mucha relación fluida con la cátedra de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho, la que titulariza Alfredo Méndez, el doctor Alfredo Méndez, y que alguno de sus colaboradores posiblemente dé alguna clase sobre derecho ambiental, pero no una clase de derecho ambiental, les vuelvo a repetir, pesada, anquilosada y normativa, sino traducida hacia el campo de la actualidad y la realidad. Quizás elija un tema que ustedes pueden proponerlo, en eso ya están invitados a reflexionar acerca si tienen algún interés sobre un tema de derecho ambiental que se quiera plantear. Obviamente, el canal de diálogo está abierto. Ahora, vamos a tratar de organizarnos con las cuestiones operativas, digamos, de lo que era cursada. Cursada todos los miércoles de 6:30 a 8. Acá les hago un párrafo aparte. Las clases mías no duran más de una hora. 50 minutos, una hora no más. La idea es 6:30. Si están listos, 6:30, se conectan, nos conectamos, grabamos la clase y a las
7 y media como mucho, la clase se termina. Como para que no vean continuamente mi cara aburrida y mis alocuciones poco o muchas veces divertidas, la idea también es plantear algunos PowerPoint, como para ir siguiendo alguna, un hilo conductor en la charla, para que esto no sea tan pesado de esa clase teórica que muchas veces aburre. Quizás los Power muchas veces ayudan a eso. Entonces, desde mi parte, asumo el compromiso de desarrollar algunos PowerPoint. Algunos ya están desarrollados, otros vendrán con el transcurso de las clases para ir haciendo más amena la cursada. Por otro lado, tenemos la plataforma. La plataforma a nosotros nos va a servir como, bueno, obviamente para ustedes, tienen todo el material bibliográfico. Sí, se va viendo más material bibliográfico conforme se vaya desarrollando la digitalización del mismo. Tengan en cuenta que nosotros tropezamos en una pandemia, caímos en un foso el año pasado, del cual no sabíamos cómo salir. Gracias a que las autoridades de la facultad y los coordinadores de la virtualidad en la facultad nos dieron una enorme mano, pudimos poner en marcha una plataforma que no existía. Automatizarla de una manera tal que ustedes puedan ingresar. Hoy en día están todos matriculados. Este tránsito del año 2020 fue caótico para ustedes, en primer punto, obviamente, como estudiantes, porque son los que más tienen para perder, pero también como docente, el hecho de estar hablando en una pantalla y estar viendo algunas caras, y otras no, por diferentes motivos, no es una crítica hacia quienes tengan la cámara apagada, esto se respira en total libertad. No prendan las cámaras si no tienen interés, no es esa la idea. La idea es que nos manejemos en total libertad de hacer lo que cada uno considere apropiado y requiera. Pero a nosotros nos ha sido un gran debate y un gran desafío, ¿no? Dar las clases de esta manera. Tengan en cuenta esto, los efectos también de ser críticos en el buen sentido de la bibliografía que se ha subido. Se ha subido la bibliografía que se ha podido subir. Muchas veces por no tener acceso a herramientas de digitalización masiva, ¿no? Que en muchos casos los ha suplido con mucha voluntad gente de la facultad, del centro de estudiantes o de la gestión de la facultad, pero que muchos otros no se ha podido. Entonces, estamos continuamente actualizando la página y actualizando los contenidos. En ese sentido, quiero que les quede eso en claro. Por otro lado, la plataforma a nosotros nos va a servir. Y está bien estable, vuelvo a repetir. La plataforma a nosotros nos va a servir como un medio de comunicación y rápido. De los dos, obviamente por la edad, Horacio tiene casi 60, yo tengo casi 40, el más tecnológico soy yo. No soy un millennial, eso ténganlo en cuenta. Pero más o menos me manejo con este tema de la virtualidad. Y también tengo apoyo de la facultad y los sectores de capacitación. Nosotros tratamos de comunicarnos con ustedes fluidamente a través de la plataforma, pero si esto por cualquier circunstancia o por cualquier situación no se pueda dar con una fluidez determinada, yo ahora les estoy poniendo mi correo electrónico en el nombre. Ahí lo van a ver, jl-aliende@gmail.com. Esa es mi dirección de correo electrónico. En esa dirección de correo electrónico recibo todo tipo de consultas, sugerencias, recomendaciones, amén de que cada uno de ustedes tiene acceso a la posibilidad de, al final del cuatrimestre, de realizar la encuesta. Y lo digo en la primera clase, es muy importante que ustedes hagan la encuesta. Primero, que la encuesta es anónima. Eso se los digo con total seguridad porque he accedido a las encuestas. Y no son identificados. Es muy importante para nosotros también, para ver en qué fallamos o en qué podemos mejorar, ¿no? Para que las próximas cohortes o generaciones que vengan disfruten un poco más de la asignatura, ¿no? Independientemente de ello, el mail creo que es la mejor forma entonces de comunicarnos. Cualquier duda o consulta que tengan acerca de la asignatura, o por el mail o por la plataforma, yo me mantengo conectado. Generalmente les voy a contestar yo. El doctor Salvador también les pueden pedir el mail al teléfono. No sé cómo se manejará él. Yo me manejo más por mail o por plataforma. Entiendo que son todos alumnos regulares.
entiendo que son todos alumnos regulares. Si no hay, o sea, si hay algún alumno que no sea regular y quiera hacer una consulta acerca de la posibilidad de cursar la asignatura sin perjuicio de no tener regularidad, envíenme, por favor, un mensaje a la plataforma, a los efectos de nosotros, tanto el titular como yo, lo podamos analizar y darle la respuesta apropiada por esa vía, ¿no? En principio, la cátedra abierta a todo el que quiera cursar, ¿no? Obviamente que tendrá sus limitaciones obvias, aquel que quiera, si está cursando el ingreso, cursar filosofía, eso no se discute, ¿no? Imagínense. Pero si es que falta alguna asignatura o falta regularizar alguna, bueno, se puede contemplar. El tema del examen, vamos a y con eso vamos a ver si vamos terminando, porque ya son 7 y 10. El examen, ¿qué es lo que pasa con el examen? Lo que pasa con el examen es que no hay examen. Ahí partimos de esa base. Esa es una de las pocas afirmaciones que ustedes van a tener en filosofía. Es algo de lo cual no va a haber duda. No hay examen. ¿Cómo evaluamos entonces? Bueno, hay una forma de evaluar, obviamente, a cada uno de ustedes por el rendimiento en la cursada. Esto es muy, si se quiere, antojadizo, personalísimo, o no sé qué adjetivo o con qué adjetivo calificarlo, pero es la forma que hemos encontrado cuatrimestre tras cuatrimestre para poder evaluar. Es la realización de un trabajo, ¿no? Por cada uno de ustedes, a entregar a final del cuatrimestre, ¿no? Antes de eso no van a haber parciales, por ende ustedes no van a tener que rendir ni parcial ni recuperatorio, nadie va a quedar afuera de la cursada, ni por asistencia ni por examen, eso también tengo la. Y la realización del trabajo final va a ser el corolario de la materia, ¿no? ¿El trabajo final en qué consiste? Bueno, en reflexiones, ni más ni menos. Es un trabajo personal, con eso quiero decir que en principio es individual. Pero que no conlleva ningún tipo de dificultad si cada uno de ustedes pone su granito de arena y cada día que va pasando, que tienen un tiempito, lo van a. ¿Cómo se realiza el trabajo final? Bueno, de esto se han escrito ríos de tinta y hay especialistas en educación que plantean cómo se encara, digamos, una presentación. En resumidas cuentas, yo les puedo plantear opciones. Cada uno de ustedes estará al decantarse por una o por otra, elegir una u otra. Pueden realizar un trabajo a forma de ensayo. El ensayo generalmente tiene una parte introductiva, una parte de desarrollo, conclusión. Esto sería un ensayo monográfico, si se quiere. Pueden realizar un ensayo de reflexiones, respecto del cual no tiene forma determinada. La misma puede tener una introducción y allí mismo ya plantear las reflexiones. Pueden realizar un trabajo de ensayo investigativo, respecto del cual generalmente tiene una presentación con una introducción, un mínimo desarrollo del tema que han elegido y un apartado exclusivo del trabajo de investigación que ustedes hayan realizado. Tengan en cuenta, obviamente, que los trabajos de investigación muchas veces requieren de un trabajo de campo. Y hoy en día el trabajo de campo, si se quiere llevar al territorio, es complejo por los obvios motivos en los cuales nosotros nos encontramos, ¿no? Por la pandemia y las restricciones que existen. Sin perjuicio de ello, también puede realizarse un trabajo de investigación sin ir al campo, sin ir al territorio, pudiendo comparar fallos o comparar doctrina o demás, ¿no? ¿Qué tema ustedes pueden elegir para realizar el trabajo final? Bueno, es una de las grandes preguntas. Y la respuesta está en ustedes, porque cada uno de ustedes, seguramente, al decantarse por cursar esta materia, tendrá una pregunta filosófica que hacerse, o un tema de la filosofía que quiera abordar
Dicho esto, les quiero traducir en que el tema que ustedes elijan tiene un único requisito, que en principio sería excluyente, obviamente, porque es una materia que se llama filosofía, que tenga relación con la filosofía. Y en parte, todos los trabajos deberían empezar con la pregunta, ¿no? La pregunta filosófica que ustedes hicieron, que se vienen haciendo y por la cual eligieron, bueno, la materia no la eligieron porque es obligatoria, pero es cursada, ¿no? Este cuatrimestre. Cada uno de ustedes tendrá una duda filosófica, cada uno de ustedes tendrá un tema que les haga ruido, que los movilice, ¿no? Mienten si me dicen que no. En eso, la esencia misma de la condición de ser humano, les vuelvo a repetir, hace que existan estos temas y que al menos uno de ustedes, que al menos alguno de esos temas ustedes los quieran plantear, ¿no? No es necesario plantear más de un tema. Con plantear un solo tema y una sola pregunta filosófica es suficiente. El trabajo tiene que ser, si se quiere, sería una pregunta, ¿no? El trabajo tiene que ser finalizado con una respuesta. Bueno, retóricamente les diría que es una, en realidad es una pregunta retórica esta, ¿no? Porque la pregunta filosófica deja de ser pregunta si es contestada. Pueden llegar a plantear opiniones o reflexiones. Respuesta tajante o definitiva al tema. Les vuelvo a reiterar, al no ser una asignatura codificada, está mucho al libre albedrío y el libre arbitrio de cada uno de ustedes, siguiendo obviamente las pautas básicas de toda filosofía. Para eso yo les recomiendo la lectura de Platón y de Aristóteles, el que lo quiera. Hay extractos digitalizados de algunas ideas de Aristóteles y de las preguntas que se hacía Platón, ni hablar de la forma de filosofar de Sócrates, ¿no? La pregunta socrática. ¿De dónde surge la pregunta socrática? De la duda. Bueno, y la duda nos lleva hacia la misma concepción, hasta la existencia. Bueno, ahí tienen una rama de la filosofía existencialista, ¿no? Que es humanista. La filosofía de la razón. La filosofía que propugna, si se quiere, postulados éticos únicos. La filosofía kantiana. Así podemos ir desarrollando todos y cada uno de las ideas filosóficas. Ustedes no necesitan conocer la estructura de estudio y análisis de cada uno de los filósofos, sino orientar la pregunta filosófica hacia dónde la quieren llevar a eso, si se quiere apoyarse en alguno de los filósofos. Con eso sería más que suficiente. Imagínense ustedes si pueden relacionar a una pregunta filosófica que ustedes están realizando, y supongo que no va a ser una pregunta filosófica que se planteó en el siglo V a.C., sino que es una pregunta filosófica de la actualidad, y que lo puedan relacionar con un filósofo, aunque sea de la antigüedad, o de la modernidad, o de la posmodernidad, sería más que suficiente, sería un éxito para ustedes. Porque entonces comprendieron la asignatura. Comprendieron mínimamente hacia dónde va la filosofía y a qué apunta la filosofía. Y si no llegaron a comprender hacia qué apunta la filosofía, con sus propias palabras, con este espíritu crítico que vamos a tratar de incentivar y de ejercitar, porque el espíritu crítico no nace en uno inherente, sino que se va formando. ¿Y qué mejor forma de construir este espíritu crítico que ir ensayándolo? Ustedes no van al gimnasio el primer día y hacen, levantan pecho 150 kilos en banco plano o hacen elíptico 50 minutos y ya están en estado físico, ¿no? Esto requiere adquirir lo que muchos denominan musculatura. Musculatura crítica sería esta, ¿no? La musculatura crítica es la que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo del cuatrimestre.
¿no? Entonces, con esa musculatura crítica robustecida, después el trabajo va a ser plasmar todo lo que ustedes estuvieron pensando en el cuatrimestre, ¿no? Esa pregunta que a ustedes se les atravesó y que lo van a, va a salir solo el trabajo. Con eso les quiero decir que no va a ser un gran esfuerzo. Siempre y cuando ustedes puedan llevar adelante ese ejercicio de crítica, ¿no? Y para eso vamos a ejercitarlo. Ustedes quédense tranquilos. Lo vamos a ejercitar con los trabajos, con la reflexión, con la opinión continua, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir armando en cada uno de ustedes ese ser crítico, ese ser inconsciente, ¿no? Esa crítica inconsciente que se va a traducir en, y materializar en el trabajo, ¿no? Y con ese ser consciente ustedes van a desarrollar el trabajo. Y ahí van a tener plasmado su cierre cuatrimestral, ¿no? Nosotros generalmente el trabajo final lo ponemos antes de que finalice la cursada. Mi idea es ponernos de acuerdo entre todos en relación a las materias que ustedes cursen, el examen cuando se desarrolle, ¿no? De las materias. Pero independientemente de eso, no vamos a fijar una única fecha para presentar el trabajo. No es un día a presentar y si no lo presentaron les cae la guillotina en la cabeza, no. La idea nuestra es que tengan un lapso de una semanita para poder, desde que se abre el trabajo, eso se puede hacer en la plataforma como tarea, ¿no? En la cual ustedes presentan el trabajo qué formato tiene el que ustedes quieran. No me pongan un formato extraño que yo no lo pueda bajar porque se nos va a complicar. Word, PDF, que son los básicos, lo pueden hacer. Si quieren introducir gráficos y demás, bueno, habrá algún programa un poco más desarrollado que ese, pero dentro de esa forma, ¿no? Tendría que estar el trabajo. No tiene extensión ni mínima ni máxima el trabajo final. Porque de acuerdo al tema que ustedes elijan y las reflexiones que ustedes planteen. Entonces, no les puedo decir que tiene que tener 5, 10 o 15 caritas. Eso dependerá de cada uno de ustedes y de las ganas que le pongan a la materia. Otra cosa, la nota se la van a poner ustedes. No expresamente, obviamente, porque no tienen la capacidad, la aptitud, no tienen acceso. La aptitud sí tienen, la capacidad quizás también, pero no tienen el acceso. La nota la voy a poner yo, pero ustedes mismos se van a poner la nota en relación al trabajo que hagan. Esto es una autoevaluación. Esto no es nada revolucionario, lo digo yo, ¿eh? La docencia universitaria va hacia la autoevaluación. La idea de los concursos, de la oposición, del transpirar al plantear una idea, a ver qué dirá el docente si se equivoca o no se equivoca. Bueno, eso, tiérrenlo desde ya, desde el vamos acá en esta cátedra. No existe eso. Nuestra idea es que se parte de la base de tratar de que ustedes lleguen lo mejor preparados al trabajo y que sea el momento de ustedes para lucirse, ¿no? Hacia fines de junio, entonces, porque no les había dicho, generalmente hacia fines de junio nosotros planteamos la fecha. Igual lo acordamos con ustedes. Cuando no tengan exámenes ni demás, lo presentamos ahí y así se quedan tranquilos, no tienen que andar a las corridas. Generalmente nosotros damos clase hasta finales de junio. Generalmente julio es vacaciones, mediados de julio. Y para presentar las notas y demás, nosotros siempre tratamos de presentar las notas en tiempo y forma. No queremos que ustedes tampoco nos anden persiguiendo, ni que ustedes se preocupen porque la nota no fue subida. Así que generalmente a fines de junio estamos haciendo trabajo, se evalúa y se entregan las notas. Eso en cuanto a la estructura de lo que va a ser la cursada. Van a tener una clase conmigo y una clase con Horacio. Nos podremos intercambiar como hoy, de acuerdo a la necesidad de cada uno de los dos. Tengan en cuenta que somos dos, Horacio y yo, nada más. Es una cátedra bipersonal. Y la ayuda que nos puedan dar, el salvavidas que nos puedan tirar, lo de medio ambiente, que siempre nos salvan con alguna clase divertida cuando ya va promediando el cuatrimestre y ustedes, afortunadamente, como están frente a una pantalla, no me pueden tirar
con ningún objeto contundente para hacerme callar. Afortunadamente, podrán insultarme internamente, pero no, tampoco lo van a hacer de forma externa, porque los conozco y los entiendo como todos hombres y mujeres de bien, y también vivos y despiertos, obviamente. Y bueno, la idea es un rato, porque obviamente es una hora, en una hora semanal, dejarles alguna idea, que ustedes se queden pensando en algo, ¿no? Mi mayor éxito en esta cursada sería si cada uno de ustedes, al final de la clase, o al menos uno de ustedes, se quede pensando en algo de lo que se haya planteado. Eso sería más que suficiente. Y siéntanse, obviamente, les vuelvo a repetir, en la libre comodidad de poder plantear dentro de la clase estas cosas. Por una cuestión organizativa, me parece a mí, es mejor dejarlo al final de la cursada, o sea, después de las 7, 7 y cuarto, y cada uno de ustedes que se sienta en la libertad y las ganas de querer hacerlo, plantear alguna reflexión, ¿no? La semana que viene van a tener con Horacio, en principio, si Horacio no puede, a mí. Les vuelvo a reiterar, vamos a tratar de ir preparando algunos PowerPoint para ir dejando algunas ideas sentadas, ¿no? Porque esto es lo que vamos a tratar de hacer, es dejar algunas ideas sentadas. La primera parte de la asignatura del derecho a la salud es tediosa y aburrida. No le van a encontrar fundamento ni interés, debo decírselos. Les quiero sacar todo tipo de expectativa para que ustedes después no me digan que yo no les dije. Esa es la idea, ¿no? Pero bueno, en principio, este mal trago pasa rápido, después se vuelve un poco más dinámico y un poco más ágil y divertido esto. O al menos esto se plantea. Dentro, obviamente, del marco de una clase, de una asignatura universitaria, ¿no? Pero bueno, dentro de esos límites, lo más atractivo que se puede hacer la cursada para que ustedes puedan engancharse con la materia, a nosotros a disposición. Dudas, consultas, a disposición también. Sugerencias, obviamente, son siempre bienvenidas. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna acotación para hacer en relación a la forma en la que demos la clase o algo, algún aporte que tengan. Si no, ya nos estamos viendo, bueno, conmigo dentro de 15 días, pero la semana que viene con el doctor Salvador. ¿Alguna duda, consulta? No sé si lo tengo que desmutear o pueden hablar ustedes. Hola, ¿qué tal? No sé si me escucha, profe. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta tiene que ver con el campus. Por lo que entendí, es una guía. No va a haber un foro, por ejemplo, donde ustedes proponen la discusión sobre algún tema de manera obligatoria la participación en el campus. En principio no, porque la idea es propiciar la participación voluntaria de cada uno de ustedes dentro de la clase. El hecho de generar, les digo por qué, en la experiencia nuestra, el hecho de generar tarea en el campus, bueno, nos ha retrotraído hacia la idea del colegio secundario, primero, y primario, y vamos a tratar este año de hacerlo lo más presencial posible. En el sentido presencial, ¿a qué voy? No a la presencia física, pero sí a la presencia virtual. En el sentido de que si yo les hago hacer un trabajo durante una semana en la cual nosotros no nos vemos y tienen la tarea y están con la espada de Damocles de que tienen que presentar la tarea, porque si no el docente después se enoja o si el docente le baja la nota, me parece mucho más interesante el enriquecimiento mutuo en la reflexión en clase. Al menos esa va a ser la propuesta. La única tarea exclusiva y excluyente que va a ser realizada en el campo va a ser la presentación del trabajo final, por varios motivos. Ojo, esto es algo que también
quiero que lo entiendan ustedes, porque ustedes me podrán decir que también se puede exponer el trabajo en la plataforma, en una clase de Zoom. Bueno, nosotros lo hemos hecho cuatrimestres anteriores, años anteriores, en los cuales teníamos 250, 300 inscritos, y nos dividíamos la presentación y exposición de los trabajos en 3 o 4 días, de los cuales yo salía de trabajar a las 2 de la tarde, llegaba a las 3 a la facultad y nos íbamos con Horacio a las 9 de la noche, con el desgaste para ustedes primero y para el docente también, porque tenían que esperar quizás alguno desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Quizás yo creo que el trabajo final sí se puede presentar como tarea sin devolución verbal, si se quiere, sí se agota la instancia de opinión y de consulta y de reflexión en el espacio virtual, en las clases de Zoom. Yo creo que con eso vamos a estar bien y va a ser suficiente. ¿Alguna más que quiera comentar algo? ¿Nadie? Están callados. Bueno, espero que la semana que viene, Horacio, les voy a decir que nos ha tocado un grupo callado, una sola persona. Vamos a ver cuándo podemos estirar esa lengua para sacar alguna idea de cada uno de ustedes. Bueno, de por mí no les quiero quitar más tiempo. Espero que les sirva este cuatrimestre a cada uno de ustedes, en la medida de las posibilidades nosotros vamos a estar disponibles para que sea el mejor cuatrimestre para ustedes. Les agradecemos haber escogido esta cátedra para poder cursar esta materia, que a las vistas parece pesada y fea, como otras, no voy a decir cuáles porque me están grabando y quizás algún docente se enoje, pero que vamos a tratar de hacerla lo más amena posible para que ustedes puedan quererla, tanto como lo queremos a nosotros, a la filosofía, y que les sirva en este tránsito que ustedes tienen, que es un paréntesis en su vida, al menos de algunas horas, cuando están cursando una carrera universitaria, de su vida cotidiana, ¿no? Y tratar de hacer una extrapolación de esta vida ideal, que es básicamente la de la facultad, con la vida real, que es básicamente la que tienen afuera cuando cortan la computadora y tienen que lidiar con los problemas y con la vida cotidiana, ¿no? Así que bueno, desde nuestra parte le damos la bienvenida, espero que transitemos este cuatrimestre de la mejor manera posible, y bueno, aquí me tienen para cualquier duda o consulta, siempre disponible. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo la semana que viene con el doctor Salvador. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Buenas noches. Sí, Antonella. Le hago una consulta. ¿Tenemos que ir leyendo algo del campus? ¿Algún material, algo así? ¿Vamos sacando algo de lo que está en el campus para leer? Mira, la idea nuestra es que desde un primer momento se planteó el campus como un soporte complementario a lo que es la cursada. El hecho de la lectura de la bibliografía que está allí digitalizada es orientativa a ustedes y formativa a ustedes y de forma voluntaria. O sea que, en principio, nosotros no preparamos la clase para después hacerles preguntas a ustedes de algún tema en particular que haya dentro de la bibliografía del campus. Nosotros aspiramos a que ustedes le peguen una, que se familiaricen con la materia en el campus, que vayan leyendo, ¿no? Que vayan viendo a los filósofos que allí se plantean, y que por una cuestión interna y de cada uno de ustedes les nazca la idea de seguir leyendo alguno de ellos. Nosotros los podemos seguir orientando, pero no hay una obligatoriedad de que en tal día tienen que leer tal contenido porque es lo que se va a dar. Lo que quizás yo no me expresé bien, seguramente, porque es una de mis déficits, en la forma de acción, es que en realidad la literatura la damos fuera de lo que es el programa concreto de estudio y de examen.
ahí se me... Nosotros no damos la materia desde lo que es el programa de estudio y examen, punto por punto. Los temas tocamos a los filósofos. O sea, lo que hacemos es temas de la... actualidad tocados desde la filosofía. No es que agarramos y decimos, bueno, basado en eso, quizás sea no tan obligatorio, si se quiere, o no tan impuesto, la necesidad de una lectura previa, en concreto de algún tema. Así que, bueno, espero haber evacuado tu idea, tu consulta, digamos, de la obligatoriedad de la lectura de algún tema en particular. Aspiramos a que ustedes lo hagan, pero no los vamos a obligar y tampoco los vamos a evaluar por eso, ¿no? Esa es la idea en resumidas cuentas de todo lo que dije. Bueno, gracias, profesor. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Esto es como cuando se van a casar, ¿eh? Hablen ahora o callen para siempre. No, para siempre por una semana. Para siempre por una semana. Bueno, entonces, Bárbaro, no, nos quedamos con esta idea. Y bueno, nos vemos la semana que viene con el doctor Salvador y ya después arrancamos con el desarrollo de los temas concretos de filosofía. Buenas tardes, buenas noches.